Me chingué un churro de mota y le di un trago al tequila. Por ser purán el patrón, mi cuerpo tenso tenía, ya que un carro iba a Chicago, bien repleto de la fina. Estaba en El Paso, Texas, junto con dos socios míos. Brindábamos por la carga, nos quedamos sorprendidos que el chofer en 30 horas el trato lo había cumplido. Jefe, yo ya estoy aquí, el clavo están descargando, salió como lo quería, la carga ya está en Chicago, no hubo ningún contratiempo, tal como lo habían planeado. Y un saludo para mi compa el güero, de Merito Guadalupe de Ramírez, Oaxaca. Socios, hay buenas noticias, el burrero ya llamó. La carga se encuentra lista para la distribución, hay que tapizar Chicago, y un pericazo se dio. Luego le montó un avión y va directo a Chicago. Personalmente quería con los negros hacer trato, porque tenía poco tiempo que se habían relacionado. Luego los dos sucios socios le dieron para Las Vegas, iban a esperar al jefe que de Chicago viniera